Hello, people. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, prof. Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Hello. How are you? Very good. Very good. Okay. Good night, teacher. Good evening. Yeah, that's all right. Good evening. Welcome. Thank you. Okay, let's see. Y llegamos a la última semana, people. Vacaciones. Ya. Ay, sí, ya huele a vacations. Days off. Nice. ¿Ustedes tienen vacaciones toda la semana o solo un par de días? A partir de miércoles, creo. Yo toda la semana. Okay. Hey. El viernes algo. Wow, nice. Good for you. Me too. The whole week. Yes. With one difference. When I don't work, I don't make money. Problem. Yes. That's my problem. But no, that's okay. I prefer vacations, making money.
That's good. Well, let's get started with the first attendance. Recomiendo que yo me voy a tomar mi cafecito también, va. Comparta, comparta. Sure. Delicious. Delicious. Okay. Cameras on, please, for the first attendance of the evening. Let's start with Abel Alexander Santa Maria. Shanota. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good evening. Good evening, Alison. Good for you. You have the whole week vacation? Sí. Yeah, excellent. Good for you. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Good evening. Hello, Andrea. Are you going to the beach on vacation, Andrea? No. No. I don't like. Yeah. Ahí que nos lleven en excursión al puerto, díganle. Aquí hay playas para escoger. Vaya. Claudia Noemí. Present, teacher. Hey. Present, teacher. Good evening. Hey, good evening. Are you going to the beach on vacation? Sí, pero no en vacaciones. No. Oh, okay. No le gusta el chilate, dice. No. Quiero la playa solo para mí. Hey. No me gusta compartirla. So bad, so bad. Vilma, what are you doing with my dog? Es igual a mi perro. De verdad que sí, bien parecido. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good evening. Okay. Consuelo Saraí Rivas. Consuelo no ha llegado. Oh. Marcia Cristina Morales. Tan peor. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good evening. Hey, good evening. A ver. Ernesto Antonio Martínez. Good evening, teacher. Present. Okay, welcome. Franklin de Jesús Cortés, no more. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good evening. Good evening. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good evening. Good evening. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Good evening. Good evening, Irma. Marina Elizabeth García. Marina no ha llegado. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Good evening. Good evening. Paola Nereida Pineda. Paola. 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 Present. Good evening. Ah, okay. Ahora sí. Roberto Antonio Arevalo. Present. Good evening. Present. Good evening, Roberto. Sesión al final de la clase es contigo este día, Roberto. ¿Ok? Ok. Es que si tienes preguntas, prepáralas por ahí.
Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good evening. Good evening, Vilma. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present, teacher. Good evening. Good evening. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Okay. And Gerson Edenilson Monterrosa. Good evening, present. Very good, very good. A ver. Yeah, we're getting ready for vacations. What is your favorite food in these holidays? What is your favorite food in these holidays? Pescadito relleno. I cote de miel. Yeah, ese pescado seco. What's happened? I don't know. Muy fuerte ese olor. Es sabroso. Sí, es. Jocotes en miel. ¿Qué digo? Jocotes en miel. Yo. Eso. Okay. My favorite food in this season are torrejas. Ah, qué rico. Guacala. Guatén. Oh, yeah. Te amo civilizado, por favor. Eso sí, con miel de azúcar, por favor. Oh, miel de panela. ¿Qué? No, hombre. Ya ve. Estamos mal, teacher, ahí. Oh, no, mielito así. Va a decir que usted los tamales de elote los come con azúcar. Sí, eso sí, con azúcar. El Cristo de poder. Yes. Bácala. Son ricos, con azúcar los hago. Sí, vaya, y los hace, a ver. Nada sí. Que los compra, los hace. Así es. Ah, de generación en generación va. Bueno. Azúcar. Delicious. Okay, people. ¿Qué nos toca este día? Lesson 4. Unit 4. Lesson 1, page 39. In your books. ¿Cierto? Remember. This week. We finish this week. So, para el viernes, for Friday, you have to complete the homeworks and the final exam. Ya, así es que no se atrasen ahí con las tareas para que no se atrasen después con el examen final. El viernes tienen que estar las dos cosas. Las tareas y el final exam. Y hacen pronto, anticipadamente, pueden corregir si hay cosas que les salen mal. Ya si el viernes a las 10:30 de la noche están haciendo el examen, les va a costar más. No es que sea difícil, pero es un poquito más largo, ¿no? Tres o cuatro ejercicios. Tres, porque uno está repetido. Ah, en ese está repetido, ya, sí, se lo están regalando. Sí. Les dije yo que pongan otra cosa, pero no quieren. Sí. Ya listo, María. Pero yo creo que aunque esté repetido, háganlo. Porque okay. Es probable que si no lo hacen y lo dejan en blanco, les va a marcar como cero ese ejercicio, pues. Incompleto, sí. Exacto. Sí, copian lo anterior. Tienen que hacerlo, aunque esté repetido, hacerlo todo. Okay. Ya para. Porque si no, solo les va a dar 80. No, yo con 100. Ah, eso. Ahora, por Chivo Wallet, la copia. Ay, qué. Y que no tengo la aplicación, no la saqué. Perdí los $30. Ah, alguien me bloquearon la cuenta. Alguien lo debe haber sacado.
Okay, let's see. This lesson, you will be able to describe the location of my and others' workplace. Describir la ubicación de mi lugar de trabajo, ¿verdad? Y del lugar de trabajo de otros. My and others' workplace. La ubicación. Okay. Let's see. Where is your work located? Where is your work located? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está su lugar de trabajo? A ver, por ejemplo, yo podría decirle, inglés corporativo is in Colonia Escalón on... Okay, you don't work there. Yeah, no, yes, that's the company. Ah, okay. Aquí en mi casita, pero es de la compañía. Ahí está, ahí está located. Dice on calle El Mirador en 93 Avenida Norte. 93 North Avenue. Ah. Ahí está, eh. My company, my workplace is located in Colonia Escalón on 93 North Avenue. Yeah. Where is your work located? ¿Saben ustedes dónde está? Más o menos. A ver, let me ask to Mauricio, que me estaba ahí regañando por el pescado seco. My workplace is located in edificio administrativo CEPA, Acajutla. ¿CEPA dónde? Es que así. En CEPA, Acajutla. Okay, very good. Good. What about, let me see. Paola, where is your work located? Paola, parece que hoy tiene problemas de audio, Paola. O me escucha tarde o no me escucha. La voy a escribir. Hola, ¿me escucha? El internet. Sí, ahora sí. Where is your company, Paola? Vista Hermosa. Vista Hermosa. San Salvador. Okay, good. What about Vilma? Where is your work? Colonia Centroamérica, Avenue Irazú. Ah, okay, okay, good. Person, where is your work? My workplace is located in Avenue Olímpica, number 3322, Colonia Jalón. Ah, okay. The Olympic Avenue. Good. Let's see, Dennis, and where is your work located? ¿Qué pasó? Se fue, hay mucho ruido ahí. My workplace is located in Rosario de la Paz. En Rosario de la Paz. Yes. Yes. And your work, let me see, Alejandro, where is your workplace? My workplace is located in Zona Franca, Edificio 2, El Rosario de la Paz. Ah, okay, Rosario de la Paz. Douglas, where is your workplace?
Is Calle El Mirador 95 Avenue North, Colonia Escalón, San Salvador. Oh, it's near Inglés Corporativo. It's very close. Está bien cerca de Inglés Corporativo. Inglés Corporativo es Calle El Mirador 93, North Avenue. You are in 95. 95, yes. Yeah, very good. What about you, Ernesto? Where is your workplace? Where is Zona Industrial, Acajutla, Edificio Administrativo, CEPA. So, hey, profe, disculpe, déjese unos dos minutos, solo voy a entregar unos permisos. Ah, vaya. Déjese unos dos minutos. Va, okay. Okay, what about you, Andrea? Where is your workplace? My workplace is located in Colonia San Francisco, Las Camelias Avenue, Building 1. Ah, okay, very good. So, who's missing? Let's see. And Allison, where is your workplace? My workplace. Escalón, Avenues, José Matías Delgado, number 335. Okay, very good. What about Yesenia? Where is your workplace? José Neyupor, Second North Avenue. Ah, okay, good. And Roberto, where is your work located? My workplace is located in Colonia San Francisco, Camellias Street, San Salvador. Okay, good. Hernan, where is your workplace? Gabriel, let me start. Number 2. Ah, okay. Gabriela Mistral Street. Irma, where is your workplace? My workplace is Centro Santa Ana, Avenida 11 and 70. Ah, Santa Ana City. Nice. Claudia Raquel, where is your workplace? My locator, Colonia San Francisco, Calle Los Abetos, número 6, perdón, San Salvador. Okay, very good. Yeah, so we are talking about that in this lesson. Let's see. We have a map here. Let's take a look to this map. Observe this map. Okay, and there are some different places on this map. Let's practice. Listen, I'm going to read the pronunciation of these places, and then we are going to practice later. So let me see. We have Barrio Street and Roosevelt Street. Como que es San Miguel, Barrio Street y Roosevelt Street. Una pregunta, ¿cómo se dice colonia? Colonia. ¿O calle? No, calle es street. Colonia. Neighborhood. Ya, puede ser neighborhood. El neighborhood, ya. Yeah. Como vecindario. Sí. O mejor barrio. Ya. Yeah. Residential. Sí, pero la verdad que es bien difícil traducir eso. Eso no. Porque los gringos no tienen colonia. O sea, no hay. No existe esa palabra así, ¿no?
No, tiene razón, es cierto, mm-hmm. Perdón. Y no la podemos traducir colony, porque no es ese tipo de colonia. Es la palabra colonia, pero refiriéndose a la época de los españoles o incluso creo que es la misma palabra que se usa para hablar de un perfume. Pero para hablar de un vecindario no se utiliza. Ok, so Barrios Street, Roosevelt Street, First Avenue, Second Avenue. ¿Ya? Bank, mall, restaurant, Sport Palace, park, Arrows Company, school, church, City Hall, Book World. Book World que es una bookstore. Yeah. Library. No. No. O sea, ¿dónde venden libros? Es a bookstore. Una library. ¿Qué es una library, people? Una biblioteca. Biblioteca, correcto, ¿verdad? Library es biblioteca. Muy bien. Sí, hablando de direcciones, por lo menos en Estados Unidos, mi experiencia en el trabajo era solamente calle, número de la casa o del edificio. Si es edificio de apartamentos, el número de apartamento. Y sobre todo lo que les... very important is the zip code. El código postal. Con eso, an address. Ya. Ahora, si usted quiere dar la dirección de aquí, en inglés, it's very... no se traducen usualmente las direcciones. Excepto cuando habla de street, avenue, eso sí lo puede traducir. Pero, por ejemplo, si yo quiero dar la dirección de mi casa, no puedo traducir el nombre de la colonia ni nada de eso. No se traduce. ¿Ok? Okidoki, entonces, vamos a ver, repitamos, please. Bank. Mall. Yeah. Can you give me examples of malls? Centro comercial. Supermercado. No. Centro comercial. Centro comercial. Okay, give me examples. Las cascadas, Plaza Mundo, las cascadas, plaza, galería, el salón, ajá, las galerías, Metro, multiplaza, ajá, multiplaza, Metrocentro, sí, aunque el mall es algo como más encerrado, más ¿verdad? Metrocentro es más como un shopping center. Un shopping center. Ok. Restaurant. Give me examples of restaurant. What is your favorite restaurant? Kentucky. La Cueva. La Pupusería. Gloria. Sí, así se llama un restaurante aquí en Acajutla. Restaurante de la Cueva. Ah, ok. Restaurante de Acajutla también. El Acajutla. Y caro, por cierto. Yeah. Restaurante Miramar. Miramar, ok. El viejo poeta. Pampa o las permanentes. Ok. Fort Palace. Sport Palace. Yes, palacio de deportes, ¿verdad? Park, the
Park. Yeah. School. 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 Church. 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 City Hall. ¿Qué es el City Hall? Ayuntamiento. Exacto, el ayuntamiento o alcaldía. 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 Sí, ¿verdad? Ahí está el alcalde. ¿Qué alcalde en inglés? How do you say alcalde in mayor. English? Mayor, yes. Mayor. Es el mayor. Mayor. Ahí usted va a encontrar al mayor en la alcaldía, ¿no? Al alcalde. Mayor. Muy bien. Y Bookworm, que sería el, este es el nombre de una bookstore en este caso. All right. Una librería. Una tienda de libros. Librería sí, la selva. Una librería, ¿verdad? Pero sí, tengan cuidado de no confundir con library. Library es biblioteca. Y lo de arriba, profe, Arrows Company, tienda de, compañía de flechas. No, eso no. No. Sí, el nombre de la compañía, Arrow. Yeah, company. Okay. So, we have an exercise here. Okay. Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? And which street is the park on? Respond these questions according to the okay. La respuesta sería the restaurant is on. El parque está en todas, profe. Cross on the street. ¿Sí? The restaurant is on Rose Street. Rosenberg Street sería, prof. Roosevelt. Roosevelt.
Okay, let's see. Tell me, where is, if I ask you, where is the mall? On which city is the mall? Which city, which street is the mall on? Hello? The mall is on First Avenue. Yes, good. Where is the church? What is the church, people? The Second Avenue. The church is Arsters. On Second Avenue. Where is the Sport Palace? Barrios Street. Barrios Street. On Barrios Street. Okay, where's the City Hall? City Hall is located the Second Avenue. Okay, yes. Okay. Well, today we are going to study the prepositions on, in, at, but talking about place. Place. Hey, I didn't erase the answers. What are you doing? I was copying. Ah, you were cheating, se llama eso. Cheating. Copiando, hacer trampa, cheating. Don't be a cheater. Okay, add in on, ya lo vimos para tiempo, ¿verdad? Pero también se ocupan para lugar. La misma, the same prepositions, add in on, se ocupan para lugar. Y déjenme mostrarles acá este otro cuadro. Los voy a compartir por ahí para que lo tengan, pero veámoslo primero. Okay, here we have add in on for time, que esto es lo que ya vimos, ¿verdad? Este lado ya lo vimos. Vamos a usar add on in, hablando de tiempo. Ahora veamos cómo usar add on in for place. Como ven, el cuadrito nos indica que vamos de lo más general to the more specific. Okay. So, in es el más grande, ¿no? We have more options. We use in for countries. We use in for cities. We use in for neighborhoods. And we use in for enclosed space. Espacios cerrados. Yeah. ¿Dónde es? Eso es lo que significa neighborhood. Vecindario. Neighborhood, sí, vecindarios. Vecindarios. ¿Verdad? Ok. Por ejemplo, diríamos in France. Ya, podemos decir Paris is in France. The Eiffel Tower, la Torre Eiffel, is in Paris. I live in Manhattan.
We are in a car. Hablando de lugares cerrados, utilizamos in. Okay. Luego, on es un poco más específico. Usamos on cuando hablamos solo de streets, como en el ejercicio que acabamos de hacer. The restaurant is on, ¿cuál era? The restaurant is on, decíamos, por ejemplo, on Roosevelt Street. Solo menciono la calle, on Roosevelt Street. Ya no menciono el número ni nada, solo la calle. Usamos on. Streets, avenues, ¿ya? Calles, avenidas. Surfaces, superficies. The floor, el piso, el suelo. ¿Ya? Your book is on the floor. Superficies. Or your coffee is on the table. Sobre la mesa. Superficie. Okay. Medios de transporte. Means of transport. Yeah. On a bus. On a plane. On the boat. Ya, medios de transporte, porque viajamos sobre ellos. Communications. Okay. I listen to music on the radio. I watch movies on the internet. I watch movies on TV. So, comunicaciones, we use on. Y, very specific, at. Cuando le damos la dirección completa de un lugar. Vean, aquí ya no solo damos la calle, sino el número del edificio, del local, de la casa. The address. Eso es ya la dirección. Decimos at. At the station, lugares bien específicos, ¿verdad? At the station, at home, at the hospital, yeah, at work, at. Very specific place. Entonces, así es como vamos de lo general a lo específico con estas prepositions. Place. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Teacher, en el caso de at, por ejemplo, podría ser como la ubicación del Zoológico Nacional o algún parque en específico. Depende cómo la des. Si solo me decís desde su is en San Salvador, ¿qué vamos a usar? In. ¿Ya? Ahora, si tú me decís de su está en la calle Rubén Darío, decir algo. Aquí es la calle Modelo, de hecho. Ahí andan los hipotes. En la calle Modelo. Sí, la calle Modelo. ¿Cómo diríamos? On Modelo Street. Nosotros estamos mencionando la calle. Ahora sí, yo digo, el zoológico está en la calle Modelo número 15. Ahí es at. Ah, ok. ¿Ya? El Parque Barrio, por ejemplo. Más completo. Sí, ya cuando das la dirección exacta de un lugar. At.
Ya, yeah, es at. Okay. Okay. City. Any other question? On in at. Bueno, este, veamos entonces. Bueno, voy a compartir esto para que lo tengan. Thank you. Okay, no problem. Y ahí de una vez tienen al otro lado las prepositions of time. Oh, ay, qué lento el WhatsApp. Este, aquí es. There you are. Okay. Veamos los ejemplos que tenemos acá en el menú. Tenemos. Okay. Vean on Fourth Avenue. On the corner. Sería como una superficie, ¿no? On the street. On the street. Mm-hmm. Okay. Street, avenues. No, ahí está. In El Salvador. In Salvador. In the park. In the neighborhood. Ciudades, áreas grandes, países. Usamos in. At the meeting room, at work, at the bank, specific place, lugares específicos. En esos casos usaremos at. All right. Bien. Primer ejercicio, hagamos este de acá del manual. Complete these sentences with the correct preposition, okay? I work in the bank that is at. Háganlo, revisen lo que hemos visto y háganlo. Luego comparamos. Ok, háganlo en grupos para que es. Ok, go to your groups, join the groups, and complete the exercise.
Okay, let's check your work. So, number one, I work in the bank. That is on in at. On. Yes. On First Avenue and Barrios Street. Two. Their factory is located in La Lipa. Three, we see you at yeah, it's at. More specific at training room or at let's use at the cafeteria. Sí, Vilma. Es que como ya estuvimos juntos. Es que ya ve, Mauricio, no es posible. Four. Profe, this is your fault. Ana works in the company that is in. Yes. My relatives go to the mall that is tell him that we are. Ya está respondida, profe. Ya está. Regalito. Ya está resuelto. Yeah, okay. Okay, very good. Any question, people? None. Let's practice the pronunciation of this sentence. Okay, listen and repeat. Okay. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Two. Their factory is located in La Libertad. Three. We see you at training room or at the cafeteria. We see you at training room, cafeteria. Anna works in the company that is in town. Anna works in the company that is in town. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relatives go to the mall on Roosevelt Street. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Very good. Well, let's take the second attendance. Okay. Let's see. Abel Alexander Santa Maria. No llegó ahora. Alison Natalia Jurado. Present teacher. Okay. Andrea Margarita Deras. Present. Very good. Claudia Noemi Escamilla. Present teacher. Perfect. Claudia Raquel Córdoba. Present teacher. Very good. Consuelo Saray Rivas. No llegó. Marcia Cristina Morales, tampoco. Denis José Enríquez. Present teacher. Ok. Ernesto Antonio Martínez. Present teacher. Very good. Hernán Antonio Chacón.
Present teacher. Perfect. Alejandro Humberto Mendoza. Present teacher. Okay. Irma Iris Ortiz. Present. Perfect. Marina Elizabeth García. Present teacher. Okay. Mauricio Emilio Moreno. Present teacher. Very good. Paola Nereida Pineda. Present. Okay. Roberto Antonio Arevalo. Present teacher. Perfect. Vilma Elizabeth García. Present teacher. Okay. Yesenia Brendalí Bonilla. Present teacher. Okay. Douglas Stalin Peña. Present teacher. Okay. Y Gerson Edenilson Monterrosa. Present teacher. Very good. Ok, ahora vamos acá. Let me give you another exercise to practice this. Profe, una última pregunta. Hola. Este, busqué lo del el relatives y me parece como pariente. Algo más cercano. Una traducción más correcta. Relative, no, parientes. Esa es la traducción. Yo pensé que decía familia. Parientes. En general. Relatives. Thank you. Okay. Recuerden que parents. ¿Qué es parents? Padres. Exacto, padre y madre, ¿verdad? Sí, son sí. Parents. Ok, a ver, ya lo puse, sí, ahí está. Este ejercicio. Es prácticamente igual a esto, ¿no? Un poco más de cosas, más sencillo. Ya, in on at, comparar, escribirlas, ahí nos estoy compartiendo. Es, ahí les acabo de compartir un link que los va a llevar a este, perdón, a este ejercicio. ¿No? Bueno, cuando terminen, me dan terminado, comprobar sus respuestas y les aparece acá. ¿Y no podemos modificar? Sí, claro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, cero. Bueno, le doy acá. Y lo vuelvo a hacer. Ok. Eso sí que se le borra todo, ¿no? Ajá. No pueden solo corregir. Solo cambiar las que están malas. No, no. Tienen que volverlo a hacer todo. Ay. Práctica. Ok, ahí tienen el enlace. ¿Verdad? Pueden trabajar. Mire, pero no me deja escribir. Tiene que tocar sobre cada uno. A mí sí me está dejando. O sea, ya toqué. Ya toqué y no me deja. Y eso porque soy desde el teléfono. Debería de poder. Yo igual. Sí se puede. Sí se puede, cabal, de ahí estoy. Ah, tiene que darle cabalito. En el cuadrito. Ey, ey. Así. Sí, amplíen. Sí se puede, deja escribir. ¿Y esta, y la nota que nos di aquí, profe, le va a salir a usted ahí o no? No, no, no. La puedo repetir varias veces. Bien, me saqué ya yo. Eso.
Ni una he contestado. Screenshot, screenshot. Si quieren presumir nota, pongan en el grupo. Hasta que saquen 10 la van a mandar. Ah, está bueno. Aquí vamos a llegar a las 10. No hay problema, profe. Claro que no. No problem. Yes, at. Yes, ¿Las verdes son buenas o son malas? Buenas. Las rosadas son malas entonces. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. 5 me saqué siendo honesta. ¡Bravo! Ah, bueno, me copia. Paciencia, piojo, que la noche es larga. Y si quiero corregir, debo empezar de inicio nuevamente. Yes. Ay, you're bueno, right. Así no me gusta. Así no me agrada. Sí. Déjenme 5. Hasta mejor les queda porque ya les dice las que son verdaderas.
Se me borró. Oh, oh, oh. ¿Qué hago? Teacher, yo pasó? Estaba viendo que se me borró. Mire, ya. Ah, no, ¿verdad? Si no, solo son 10, ¿verdad? Pues no, no es mi abuelo. Profe, el perro me comió la tarea. Ay, no. Ahí levantan la mano cuando hayan ya terminado. Cuando nos sacamos 10, profe, tranquilo. Vaya por otro café. Easy, boy, easy. Ya no hay nada ahí. Refilar. Una pregunta, fíjese que cuando lo voy a enviar me dice el curso, el grupo, asignatura y todo eso lo tengo que hacer. No, si es que solo... Le di terminado y dice todavía, comprobar mi respuesta. Solamente. Ah, no, ya. Comprobar respuesta. No se lo vamos a enviar, ¿verdad? Solo para ejercicio. Sí, es práctica. Mire, no se puede cambiar, va. No, tiene que volverlo a hacer todo. Mire, yo me consiento una pro, pero qué pena usted. ¿En serio? Diga, ¿cuánto te sacó? 4. Ah, me ganó, yo 3. Le gané yo 5. Yo como en la escuela, 6, raspadito. Ya lo volví a hacer y me saqué 6. Ahí dejémoslo. Ay, mañana en la mañana hagámoslo para cambiar esa nota. ¿Puedo hacer cheat? Control Z todo. Compañeros, no, la número 8 es la tarde. No, ya no. Thank you.
Teacher, las verdes son las buenas. Hola. Sí, las verdes son las buenas y las rosaditas son las malas. Ay, qué horror. Bebé. Diga, ¿cuánto le sacó? Ay, no. ¿Quién se sacó tres por ahí? Yo. Yo puedo ser la primera, la otra, pero yo voy a copiar en las que tengo buenas. Okay. Ah, también, chica. Okay, vamos a ver. Entonces hagámoslo acá, pues. A ver, Harrison, number one. On. On. ¿Qué pasa, la Gerson? Yesenia. Yesenia, number two. In. Pass the ball, Yesenia. Alejandro, number three. In. Pass the ball. Mauricio, number four. On. Pass it. Mi amiga querida del alma, Vilmita. Vilma, number five. Oh, es una de las buenas. In. Gracias. Me preguntó de las buenas. Gracias que tenía. Pass the ball, Vilma. 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 Hola. Ya, ahorita. Yesenia, number six. Yesenia. At, ya vamos a ver. Pass the ball, Yesenia. Quiero ver, Andrea. Andrea, number seven. At. In, mejor. In. No. Pass the ball. A Roberto. Roberto, number eight. Is in. In. Pass the ball. Irma. ¿Dónde vamos? Number nine. Sería at. In. In. Pass the ball. Alejandro. Alejandro, number 10. In. Next, pass the ball. Paola, number 11. In. 11. At. Pass the ball.
Gerson. Gerson, 12. At. Pass the ball. Claudia, Noemi. Noemi, 13. On. Pass the ball. Okay. Marina. Marina, 14. ¿Cuál me dijo, perdón? 14. Ya le digo ahorita la... on, in. Pass the ball, Marina. Vamos a ver. Oye, ¿quién? A Robert. Roberto, 15. In. In. Pass the ball, Roberto. Quiero ver Claudia Córdoba. Claudia Córdoba, 16. ¿Tiene por cuál vamos? 16. La 16, in. In. Pass the ball. Person. Person, 17. At. Next, Person. Mauricio. Mauricio, 18. Mauricio. At. Is at. Pass the ball. Okay, let me see. Hernán. No sé si ha pasado. 19. On. Okay, and pass the ball. Yo creo que ya todos pasaron. Dennis, no sé si ya pasó. Dennis, 20. In. In. Bueno. Igualita que las mías. ¿Cuál era? Quiero ver. Quiero ver. Creo que era las 6. I left my book at home. No. Era la 7 entonces. I have a meeting at 7 p.m. tomorrow at. Sí, es que ya la revisé y me salió bueno. Ok, veamos pues. 1, 2, charán. Comprobar respuestas. Bueno, 8 out of 10. Veamos las que están mal. ¿Por qué? Vaya. What is in the cover of the book? ¿Qué es cover of the book? Portada. La portada, la cubierta. Eso es una superficie. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de una superficie, dijimos que es on. Sobre. De color para que se vea. On. ¿Sí? Veamos otra. He is in the plane Japan. On. 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 Transportation. Ajá. El transporte es on. ¿Cómo está? Okay. Sí, esta cosa se no. No quedan donde. 19. She was sitting on the table waiting for her husband.
At. Yeah, porque la diferencia acá es que no está sentado. Si decimos on, significa que está sentado sobre la mesa, ¿verdad? A la par. Y aquí se refiere a que está sentado a la mesa, ¿verdad? O sea, está en el comedor, pero está en la silla, ¿verdad? Por eso es que se usa at. Usamos on, significa sobre. Y la 20 era on. On, medios de comunicación, también dijimos que se usa on. On. Okay. Very good. Any question? Debería poner los ejercicios de eso más seguido, profe. Tan chido. Sí. La verdad que sí. El problema es que, bueno, aquí me lo estoy jugando porque a veces acá no quieren que uno comparta de otras cosas. Pero. No le vamos a decir a nadie, hombre. Como yo soy rebelde. No, rebelde sin causa. Ah, pues le va a compartir la grupal y ha corregido todo. Sí, chef. Y se me va a guardar esto, ya que 10. Eso. Sí, nota final. Ya la compré toda. Filma, el examen. Y tómele la captura de pantalla y guárdelo. El único día. Y copiando. Vale, hoy les voy a poner donde vamos a combinar prepositions of time y prepositions of place. ¿Ah? Ahí va a ir de las dos, de tiempo y de lugar. Siempre son at in on, recuerden. ¿Ya? Siempre son las mismas, pero como hemos visto, se usan para tiempo y para lugar. Vale. Y les vamos. Aquiles. Quiero ver eso, 9 de 10, muy bien. Conjunto de palmeras para que estamos en vacaciones, ya. Ya, para que ya sientan el ambiente de. Vaya, miren. Esto está más fácil. Aquí ya, ya ni van a escribir. Ahí utilicen el triangulito que les mostré. Les envíe, porque ahí tienen a la par, tanto a un lado tienen tiempo y al otro lado lugar, para poder ir revisando.
Y este lo vamos a enviar, teacher, ¿no? No. Solo úsenlo para ustedes. Ok. Ay, no, pero esta no tira las que contesté buenas. Ah. No. ¿Cómo que no? No, ya lo envié y me saqué 5, pero no me manda el resultado de cuáles son buenas. No, es que no lo envié, solo hay que comprobar mis respuestas. Ajá, por eso. Eso le di. ¿Qué es lo que no le da? ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Me salió en blanco. ¿Cuál es la calificación? 5 de 10. No, pero sí las tira en verdecito y en rojo. A mí no me lo tiro. Ya me salí, no volví a meter. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer esto, a ver, pero no. I hope we are not going to have any problem. Bye. Vean acá. ¿Qué vamos a hacer? De grupos. Team 1, Team 2, Team 3. Tres equipos. En el equipo 1, según el Zoom, están Alison, Claudia, Gerson, Roberto y Yesenia. Team 2, Alejandro, Dennis, Douglas, Hernán, Irma, Mauricio. Y Team 3, Andrea, Ernesto, Marina, Paola y Vilma. Ok. Yo aquí voy a abrir cada una de estas tarjetitas, pero les voy a ir preguntando uno por uno, según el grupo. Voy a abrir la tarjetita y ustedes tienen que decirme la preposición que corresponde. Ok. Tienen 20 segundos. Para responder. Respuesta correcta gana puntos para su equipo. Respuesta incorrecta pierde puntos para su equipo. Pero espéreme, no he mandado todavía el examen. Espéreme. Estoy en el grupo 3 y mal no escuché, teacher. ¿Quién? Yo, Mauricio. Mauricio, en el 2. Mire, teacher, disculpe, fíjese que no me quedó muy claro lo que vamos a hacer. Ya, va a ver. Competencia. Es una competencia entre tres grupos y aquí te va a aparecer la pregunta y me tienes que dar la respuesta. O sea, lo que estamos haciendo, la preposición. Veamos. Empezamos con el equipo 1 con Alison. ¿Ok, Alison? Yes. 20 seconds. Look, there is a butterfly in my arm. Hay una mariposa in on at. Sí. Specific is at. At. ¿Segura?
Bueno. Yes. On. Superficie. On. Okay. Okay. Ay, le di okay, se la di buena. Ay, me equivoqué. Vaya, regalo por estar empezando. Trampa. Team 2, Alejandro. Preferencia. Alejandro, ahí está. Hay una oruga. The ceiling. Cielo falso. On. In the. Deje que solo uno me conteste, pues, porque no. Alejandro. Ajá. At. At. Yeah. On. Pues yo no sé quién está dando la respuesta. On, superficie. Ponga la buena porque la otra la puso buena. No, buena. Team 3. Vamos a ver. Team 3. Andrea. Ahí está. Look, there is a bird. The tree. On. In the tree. Ponga la buena también. Vaya, la primera se la voy a regalar a todos. ¿Y por qué el primero le salen 25 y a nosotros? No sé. Somos campeones. La dificultad de la pregunta. Ok, Team One, vamos con Claudia Noemí. There is a lot of confetti on the floor. What happened? On. On. Claudia Noemí. Yo tengo voz de varón. Ah, no, no. Por Dios, aquí te le Ok, no, aquí me aparece el nombre de quien habla. Si es que... Pero yo dije. Ah, sí, es cierto. Ah. Equipo 2, Dennis. Ahí está. My country, when babies turn 1 year old, they eat the cake. In. Ahí está, ese fue Dennis. In, okay. Ernesto. Ahí está. We cut in the house. On. On. No. Sorry. Wow. Team. Equipo 1. Claudia Raquel. ¿Quién será el presidente de los Estados Unidos? 2030. At. Ah. In. In. Años. In. 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 Hay mucho ruido. Gracias. Okay. Team 2. Douglas. ¿Qué está? La ropa are... La lavadora, the washing machine, the clothes are the washing machine. Home. In, adentro, in. Team 3, Marina. My friends and I are going to the waterfall. Weekend. The weekend. Bueno, ya dijo what. Dian. Dian, oh, yes, okay. Okay. Team 1. Volvemos con Erson. Está Gerson. Oh, I'm sorry.
Hey. I'm sorry. Team 2. Hernán. Hernán. Uh-oh. Go to first place. Good. Yes, sir. Okay. Team 3. Paola. My birthday will be a few weeks. Mi cumpleaños on in periodo de tiempo in a few weeks. Oops. Uy, nos están debiendo ya el equipo 3. Están en deuda. No, hombre, si solo team 1. Roberto. No tiene yes. La misma por eso. ¿Qué? Roberto. Win 50 points. Wow. La suerte, la suerte. La salar. Esa es copia. Team 2. Irma. 50 puntos. Irma. I put a lamp the room. Puse una lámpara en el cuarto para hacerlo más claro, más brillante. In, adentro, lugares cerrados, adentro, in. Vamos a ver. Team 3. Vilma. Vamos, Vilma. Él manejó su nuevo carro. On. La calle más chiva. On. On. Correcto. Oh, muy bien. On the coolest street. Team 1, Yesenia. Primero, hijo, está por 25 puntos. On. 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 In. On. Y at. Okay. In, ay, solo la primera. In, on, at. 3 de 4. Está bien, está bien. Okay. Team 2. ¿Con qué vamos? Con el equipo 2. Mauricio. Tell me. There it is. Uh-oh. Tell me. Mira, no. Take one. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué es esto, profe? Le quita puntos al equipo 3. Bueno, ah, tú decides cuántos. 5, 10, 15, 20. No tenemos y nos van a quitar. Después del grupo. Uno. No, Mauricio. No, solo dice del 3 aquí, ve. 2 puntos. 2, no, 5, 10, 15, 20 o 25. Si usted quiere, lo tenemos menos 40. Estamos 50. Entonces. Tenemos 10. 10, profe. No, dejando 5 por lo menos, hombre. Ya dijo 10. Cuenta, cuenta. Ay, no. Equipo 3, Andrea. Vamos, Andrea. Hay que darle suerte aquí, Andrea. Ay, no puedo. Ah, the future, I will make sure to take my shoes off before in at. Veamos. In. Una de dos. Vaya, cinco. Está bueno. Me llevamos 5. Vamos. Vale, a ver. Equipo 1. Volvemos con quién. Allison. Yes. Here it is. Can you pick me up my mom's house? On. Lugar específico en la casa de mi mamá. In. Ah, pero ahí se las dio buena, profe.
Uy, es trampa. Ey, y a rato le está poniendo. A rato le da buena, sube, por eso. Sube, uno lleva, por eso lleva ese punto. Vaya. Y no se vale. Como bueno, grupo dos. Es trampa. Alejandro. Bueno, ahí le restan eso al final. Como 40. Ajá. No sé, grande. On. On. La última. On. Yes. Correcto. Vaya, esa debe ser las malas por la otra que le ha dado bueno. A nosotros nunca. Equipo, equipo 3, Ernesto. Otra vez. No, ¿quién va pues? Ernesto va, sí. Creo que dejé en mi cartera un carro de mi amigo. Ah. On. No. On. Ernesto dice on. No. No, no. Era ahí. Adentro. Y... No, ¡ay! No. ¡Cabal! ¡Eso, bueno! ¡Eso solo bueno! ¡Uy! No. Está bueno, profe. Profe, la siguiente es número uno. Si atina, ponga la mala para restar. ¡Ah, vaya! Sí, cabal, sí, sí. Vamos con qué, ¿a quién le toca ganar? ¡Noemí! ¡Ay, Noemí! Oh, 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 no. Sí. No. We do this. No. No. We do this. Yo digo que todo lo ve. El Team 1 se puede decir nada. El gol del Gane. El gol del Gane. Y el 1 ya perdió. No, el 1 ya perdió. Música, tranquilo, vamos ganando. Barbaridad. Okay. Así no se vale. Denis, no, Denis. Vamos, guacho. Nadie Denis, ¿cuál punto? 25. 25, guacho. Para que no vale. Está buena, quedamos a 0 todos. Vaya, ¿cuántos? 25. 25, bien. Vaya, pues, ni modo, ya aprendió. ¿Qué? ¿Qué? Ni acertando no ganan ya. Ay, ay, la última, ¿quién va? Marina. Ernesto otra vez. No, Ernesto. Sí, Ernesto. No, me ya pasé. ¿Qué va, pues? Pues sí, la segunda vuelta. Y por 25, mira. Vaya grupo, ayúdenme grupo, ayúdenme grupo. On put the bowl. On. Ponga todos los ingredientes. Sobre, encima, sí, sobre. On. No, adentro. Ganamos. Me voy a dar bueno porque no, que cabal, quede, bueno, dé el nombre, bueno, para que demos empate. Bravo. Quiero agradecerle a toda la gente que nos apoya, a toda la afición. Es bueno. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No me vale. Bueno, este triunfo va por la afición. No va. Ok, people, very good. Vamos a la última asistencia de la noche. Abajo, hacia arriba. Con este ejercicio boté todo el estrés. Vaya, Gerson Edenilson, Monte Rosa. Present teacher. Good night. Okay, good night. Douglas Stalin Peña. Present teacher. Good night. Yesenia good night. Brendalí Bonilla. Yesenia. Ya fue. Está congelada, que congeló. Vilma Elizabeth García. Present teacher, good night. Good night. Roberto Antonio Arévalo. Present teacher. Vaya, no te me vayas. Paola Nereida Pineda. Present, good night. Good night. Mauricio Emilio Moreno.
Present, teacher. Good night. Good night. Marina Elizabeth García. Marina. Presente, teacher. Good night. Good night. Irma Iris Ortiz. Present. Good night. Good night. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good night. Good night. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good night. Good night. Teacher, no sé si ya me mencionó, pero que me sacó de la plataforma, o sea, me salí por Linter. ¿Quién? Yesenia, ¿quién? Yesenia. Ah. Te pusieron falta, Jessy. Esto... ya te vale. Vaya, no, me sacó de una sola vez, entonces no entré. Ok. Bueno. No problem. Good night. Good night. Adiós, Jessita. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Good night. Good night. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good night. Good night. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good night. Good night. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good night. Good night. Andrea Margarita Deras. Good night. Good night. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good night. Good night, Alison. See you okay. Tomorrow. See you tomorrow. Okay, Roberto. ¿Qué tal, teacher? ¿Cómo estamos? Very good, very good. Alguna. Mire que fíjese que yo tengo tal vez confusión, teacher. Permítanme, quiero ver. En lo para aplicar el do y el dos. Ese, el do es para singular, vea. No. ¿Me podría aclarar eso, teacher? Claro, claro. Déjame busco la diapositiva donde vimos eso. Tal vez me puede dar la regla, no sé, para cómo aplicarlo bien, no sé. Ok. Ya casi termina el módulo esta semana. Esta semana terminamos. Ya el 2 no lo va a dar usted, ¿no? No sé, a veces si nos dejan con el mismo grupo, a veces nos mueven. Depende cómo esté el movimiento. Vaya, vamos a verlo en este cuadro. Espérame, le voy a tomar una captura. Ay, se me movió. Me avisa cuando lo ponga para... Es que puchica, hay varias cosas que de veras que te digo que no entiendo por qué. Pero la práctica ya sé que tal vez. Sí, claro. Me confundo bastante. Sí. Acá estamos. Ajá. Espérenme, le voy a tomar una captura. Espérenme. Ok. Ok. Partamos en primer lugar que el do y el das aquí son verbos auxiliares que no significan nada. No se traducen. ¿De acuerdo? Espérenme. Quiero... Solo voy a guardar aquí en la con... Vaya. Okay. Me dijo el do y el doesn't, ¿verdad? Do y das son verbos auxiliares que lo vamos a ocupar, como ves acá, en el presente, ¿verdad? Son oraciones en presente. Son verbos auxiliares, me dijo, ¿verdad? Sí, es decir, no afectan la traducción. No se traduce. En este caso, como verbo auxiliar. ¿Ya? Y solo los vamos a utilizar... Un verbo auxiliar para formar oraciones negativas, para formar preguntas.
Entonces sería solo los usamos para negativas, para afirmaciones negativas, ¿verdad? Sí, oraciones negativas y preguntas. Los dos. Sí. Ajá. Y preguntas. Ajá. Por ejemplo, vaya, si tú ves acá oraciones afirmativas, solamente se forman con el verbo, ¿no? Con el verbo ir, ¿verdad? En este caso, vamos. Sí. El ir verbo, sería. Este es un ejemplo, ¿no? El verbo ir. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y como ves, solo cambia el verbo con él, ella, ¿verdad? Y con it. It. Ajá. ¿Te acordás que esto es lo que llamamos tercera persona? Tercera persona, sí. ¿Verdad? Sí. Todo esto. Ajá. Tercera persona. En singular. En singular, ¿verdad? Porque él, ella, estás hablando de una persona. De una persona. ¿Ok? Y el it es, ¿qué es el it? Es él o ella, pero de objetos, de animales. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Eso es. Uh-huh. O sea que eso es en singular de tercera persona, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Él o ella. Uh-huh. ¿Ok? Sí, 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 sí. Entonces, si yo quiero decir él, veamos aquí el I. Yo no voy. Yo no voy. ¿Qué tenemos? Yo voy. I don't go. Ajá, ajá. Y yo y no. Y en negativo, voy. I don't go. ¿Verdad? Voy a usar como auxiliar el verbo do. Do. Recuérdate que el negativo lo estoy formando con el do not. Ajá, do not. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, el do lo voy a usar con los pronombres I, you, we. You. El don't, ¿verdad? Exacto. El do, ajá. Do más not. El do, ajá, espérenme, lo voy a copiar eso. Bro. El do not, ¿verdad? Solo con este I, you, we, you y they, ¿verdad? Correcto. Ajá, I, espérenme, bro. Okay. Ah, y el y ahora el ese es el do not, ¿verdad? Sí. Ajá. O el I don't, digamos. No, el don't sería, ¿verdad? Don't. Ajá, don't. Don't. I don't go. You don't go. We don't go. Ella you fue, yo go. Fui, ellos fueron. No, que tú ellos no, ellos no. Ajá. Ellos no van o no fueron. Yo no voy, ajá. Tú no, no vas, nosotros. No va. Ajá. Nosotros. No, vea que acá me salto aquí. Sí, 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 sí. Nosotros no vamos. Ustedes. Ustedes no van, ellos no van. Va. Pero con he, she, it, ve que es diferente. Ajá, ¿cuál se usa ahí? El doesn't. Doesn't. Exacto. ¿No? Ajá, el
El doesn't se usa con he, she, eats. Ajá. Okay. Para formar la oración negativa lo vas a usar. Solo para negativo es eso, ¿verdad? Esto sí. Lo que hemos visto ahorita solo es para negativo, ¿verdad? Exacto. Negativo. Porque estás usando do not y en este otro caso estás usando does not. Does not, ajá. Con he, she, it. Ajá. ¿Ya? Ajá. Para formar negativo, usar do not o does not. Pero does solo con he, she, it. He, she, it. Y luego, para formar preguntas, igual necesitamos usar el verbo auxiliar. Que sería el do ahí. Exacto. Y la regla es la misma. Vas a usar do con I, you, we they. You, they. Para interrogativa, ¿verdad? Sí. La misma regla. El do para I, you, we, you, they. El do, ¿verdad? Do se usa para I, you, we, you y they. ¿Verdad? I, you. Pero me lo voy a copiar. You. I, you, we, you, you, y they, ¿verdad? Ajá. Vaya, y el does, el does se para he, she, it. Sí. Ajá. He, she, it. Ajá, el does. He, she, it. He, she, it. Ok. Básicamente eso es, ¿verdad? Sí. Practicarlo, la verdad es que pienso yo. Ok. Quiero ver qué otra cosa. Si vas a formar preguntas, tenés que usar do con I, you, we, they, do. It does. Sí, está bien, voy a ponerme ejemplo yo para practicarlos mañana en el día. Porque sí, eso tengo un poco, tenía un poco porque más que todo no me sabía. O sea, tal vez yo no copié o no capté bien cómo era lo de la regla, pero ahorita sí ya me queda un poco más claro. Perfecto. Estamos entonces, Roberto. Sí, ahí estamos, teacher. Oiga, le agradezco mucho. Bueno, a la orden. Para bueno, seguirte. Igual, good night, oiga. Good night, Roberto. Bye, bye. Bueno.